Es la primera vez que veo que el estreno de un manga ha sido muy, pero muy inflado. Por ahí hasta lo han nombrado el reemplazo de Black Clover. Con tan solo un capítulo, ya muchos de forma no irónica lo tildan como la esperanza del shonen moderno y la luz guía para la Weekly Shonen Jump, que poco a poco, bajo su criterio, ha perdido esa calidad que lo caracterizaba. Entonces, ¿es esto cierto? ¿Realmente esta obra es una genialidad con tan solo unas páginas o es puro humo? Señores, esto es Kagurabachi y el camino de la venganza. ¡Vamos! Primero voy a dejar en claro una cosa, y es que Kagurabachi no es el reemplazo de Black Clover. Quien diga eso está mintiendo o simplemente lo está usando para rascar tráfico. El único argumento de esto es que Kagurabachi se estrenó después del cambio de Black Clover, y eso también está mal. Hay otro manga que ya había estrenado antes de Kagurabachi, llamado Mamayuyu. Pero bueno, Kagurabachi no es como lo que pintan en las redes, pero tampoco es malo. Tiene diversos recursos para poderse inventar una obra más o menos longeva, elementos que pueden dar arcos muy interesantes y una trama entretenida que va de la mano con algunos misterios. Esto ya es a gusto personal, pero la base de este manga en sí es la venganza, algo que a mí no me convence. Sin embargo, si dicha base viene acompañada con elementos que me generan muchas preguntas, ya me tiene comprado. Esta es la historia de Chihiro y de su padre, una familia de herreros muy famosa. Cuando el país estaba en guerra, su padre forjó las katanas con la cual pudieron ganar dicho conflicto. Chihiro quería seguir esa tradición. Un día su padre le enseña una katana y le brinda una lección. Los herreros tienen que estar listos para cargar en sus hombros la responsabilidad de crear una katana y las acciones que realice su comprador. Su padre le pregunta si está listo y Chihiro dice que sí. Han pasado 38 meses, y Chihiro está buscando a un grupo de personas. Al ver que unos yakuzas usan las katanas para causar estragos, los elimina. Cuando llega con el grupo del líder, libera el poder de su katana. Ahí se menciona que dicha arma fue forjada con brujería, la última katana de su padre. Le pregunta al líder yakuza por los Hishaku, un grupo de hechiceros, y la razón por la cual los quiere encontrar es para matarlos. Prácticamente no te dicen mucho de la historia, y se enfoca en mostrarnos cómo es el protagonista y su experiencia familiar. La razón por la cual se volvió popular es debido a la brutalidad de los paneles, cuando Chihiro acaba con los yakuza. Ya saben que actualmente en las redes abundan mucho los etchis, y Chihiro es perfecto para eso. Serio, poco expresivo, poderoso, ropa oscura, frío, sanguinario y encima vengador. Es como si fuera porno para ellos. Aparte, también mencionar que su arte es bueno tirando a muy bueno. Cuando hay paneles dobles el mangaka se luce bastante, y la forma en la cual dibuja las escenas de acción es un deleite. Se puede decir que el capítulo inicial es una invitación más o menos tentadora. Tú puedes elegir si seguir leyendo o no. En pocas palabras, falta algo más, y eso es lo que generó el capítulo 2. El capítulo 2 es uno que complementa al primero, donde conocemos más del protagonista y el porqué de su venganza. También se mencionan diversos recursos que moverán la trama para sus posibles arcos futuros. El mundo de Kagurabachi parece estar basado en el mundo real, con esto me refiero a que no hay continentes o países inventados. Dentro de la sociedad, al parecer la hechicería es algo que no es tan común, y también hay hechiceros que se alían con los criminales como los yakuza, u otros que siguen con lo suyo como el caso de Shiba, o en el caso del padre de Chihiro, que la hechicería lo combina con un arte como la herrería. Es común en los mangas que cuando ocurre algo y hay un tipo de profesión, por así decirlo, muchos elijan caminos diferentes. Aquí tenemos ese recurso. El padre de Chihiro vivía en un sitio protegido. En dicho sitio estaban 6 espadas místicas que él había logrado recuperar. Un día, 3 hechiceros dieron con su ubicación. Los atacaron y robaron las 6 espadas. Chihiro se desmayó y al despertar encontró a su padre muerto, herido por una katana. Desde ese día decidió vengarse de los hechiceros y encontrar las 6 espadas, ya que desea demostrar la voluntad de su padre. Eso lo dice mientras en su mano agarra una espada, la última que su padre forjó después de la guerra, la séptima. Ahora en el presente ha escuchado rumores de avistamientos de hechiceros y va en busca de ellos. Este capítulo refuerza lo que se vio antes y la travesía de Chihiro, la razón del por qué ha tomado el camino de la venganza en consecuencia a lo que ha experimentado, donde su feliz padre fue cruelmente asesinado por una katana.
Como dije antes, hay bastantes elementos, como por ejemplo, cuando se muestran las cajas de las 6 katanas, se puede apreciar que una es diferente. Eso te puede indicar que una de las katanas místicas puede ser muy poderosa y difícil de controlar. Siendo un elemento diferente, podría estar ligado al enemigo final de esta obra, y al ser 6 espadas místicas en general, también nos podría estar indicando que habrían 6 arcos diferentes, cada uno con su propio villano, que sería miembro del grupo de hechiceros. Y claro está, cada uno portando una espada mística. Con este simple recurso, esta obra con mucha facilidad puede desarrollarse a futuro y ser de mediana duración. Claramente hay más cosas como el contenido para cada hechicero que se enfrenta a Chihiro, las posibilidades de que se unan más personas al prota por motivos X, o incluso conocer toda la historia del asesinato de su padre. Ya que recordemos que según Shiba, no deberían saber su ubicación, pero lograron hallarla. Aparte que, al ser su padre un hechicero, es posible que los haya conocido. Aquí también entra el por qué robaron las espadas, cuál es su cometido y si hay más secretos de dichas katanas. Kagurabachi es un manga que si bien no tendrá una trama novedosa y tampoco está obligado a tenerla, por ahora cumple muy bien su rol de entretener, te lanza elementos que sin duda están ligados, pero que por ahora andan sueltos. Prácticamente es material para teorías y eso a mí me fascina. Ya de forma general debo decir que el arte es muy bueno, aunque su humor no lo es tanto, y eso que yo me río con cualquier cosa, la verdad. También es que la inexpresividad de Chihiro no ayuda bastante. Si bien su forma de ser es así y está hecho agrede, cuando hay que sentir empatía por él, es bastante difícil. También mencionar que el tema de la venganza no va conmigo, no creo que este sea el mensaje que el mangaka quiera compartir. Siempre que hay este tipo de casos, menciono que algo tiene que pasar o alguien tendrá que aparecer para afectar al prota, y así al final cumpla su cometido, pero que el mensaje no sea en sí la venganza. Puede que sea la justicia, o también puede que se quede con la única solución, que es la siguiente: como este enemigo es bastante malo, lo más eficaz es la muerte. En fin, Kagurabachi es un shonen que promete, tiene muchos elementos y recursos para quedarse en la Shonen Jump, pero todo depende de las ventas de su volumen y espero que su popularidad en Manga Plus ayude bastante. Esto lo digo porque a mí me ha gustado mucho. No será la gran obra que te venden en las redes, pero sí puede llegar a serlo. Es cuestión de esperar. Nos vemos en las reviews semanales de Kagurabachi. Por último, no te olvides comentar qué te ha parecido este vídeo, si alguno de los puntos que he mencionado te interesa o no, estaré leyendo. Les hago recordar que me pueden seguir por mis redes, tanto en Twitter donde suelo estar publicando constantemente, Instagram donde publico cositas más personales y en TikTok donde estoy subiendo diversas ediciones. También suelo hacer directos en El Moradito, donde estamos viendo anime o leyendo manga, y quién sabe, para más adelante más cositas. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal, un espacio exclusivo para ustedes por siempre apoyar mi contenido. La verdad, muchas gracias y les mando un gran abrazo. Hey, ¿quieres ser un VIP? Ahí abajo hay un botón que dice unirse, le das clic y verás toda la magia. Emotes, insignias, contacto, exclusivas, privilegios, adelantos, superpoderes en los directos y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido, nos vemos en otro vídeo y recuerda siempre superar tus límites. Adiós.